mira, mira, mira cómo hay paloma aquí, la gente aquí. Mira, va. Cómo hay paloma aquí. ¿Tú ves paloma aquí? O sea, eran mucho más palomeros. Ahora mismo, con la condición de la comida y eso, la gente se han quitado las palomas. Ya baja la cifra de palomeros y menos palomeros. Fíjate eso. Ah, que fíjate que tú estás aquí en un punto alto, alto y no se ve. No se ve nada. Nada se ve. Y ese yo te digo a ti que lo tenemos esto aquí 2 horas y este te posa una paloma aquí, no sé dónde la busca. Fíjate, cuando que ya se perdió, no sé ni cuándo cogió. Mira, 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 ahí hay uno, ahí hay uno. Va. ¿Qué alcance tiene? Ahora yo te enseño ahí el video de abajo. Va para allá. Se mueve rápido. Paloma se tiró allá, mira, allá en... Mira la onda que ya, mira, el cerda, mira. A una valla, una paloma valla. A una paloma, ahí. Ahora para acá. Demuéstrale ahí a la televisión que es para acá. No, la paloma le giró. Super vuelo elegante. Sí. Pero ahí está pegado con ella. Sí, está pegado. Ya le mete el tren para acá arriba. Lo que hace se sabe tirar ya, compadre. Eso es una pintura. Eso parece que es hecho una creación. Y hoy en día la gente a veces al blanco no lee eso. No, pero mira, como dice Ferrer, no creen colores. Hey. No creen colores. Eso es mentira. Mira. Una paloma, un palomo azul. Mira, ahí va. Se están... Él está buscando. Espérate. Elito, coge ahí. Mira, una perdida, mira. Dale, papi, dale. Ahí. Búscala. Los animales saben que es una paloma noble. Ahí, llégale. Perdida. Dale, quítasela. Esas son de la misma casa, arriba. Aquí es un macho, un palomo macho. Esa la gente dice hacer, eso no tiene morrillero. ¿Qué onda hacer? Hoy en día hay tremendo debate con el lío morrillero. Sí. El único defecto es morrillero, que es muy ardiente y que no tiene mucha orientación, más nada. Pero salen palomos buenos igual. De morrillero, que aliarte, que refeño, que cualquiera. Es que aquí el palomo cubano me pasa lo mismo que el cubano mismo. Esto, el que no tiene de Congo tiene de Carabalí. Aquí todo el mundo tiene todo el mundo. Exacto. Mira, aquí tengo otro blanco que para mí va a ser mejor que ese. La gente no le gusta porque es un palomo que tiene como 7 meses y se abre y se cierra. Parece que es un palomo que no le ha llegado su momento, ¿viste? Sí. Pero se pone. A veces hay palomos que hay que tener su paciencia. Claro. Y te demuestran. Ese es nieto, ese es, ¿sabes? Ajá, nieto del fenómeno. Y esa es la paloma buena. Kiki, el amigo mío, mi hermano, sí. De La Habana y los aliamarillos. Paloma buena también. Que no por coger, porque coja no puede decir que el palomo es bueno, porque hay 20.000 tarecos que cogen, pero la paloma tiene tremendo medio robo. La estuve tiroteando como 2 meses y pico, trayendo palomos y yéndoselo a robar a su casa y para acá, y después no va más para allá. Me gusta la paloma. Ay, es comunal, el vuelo es comunal, las actitudes, repetir, el ale que tiene ese paloma, que cuando el palomo le hace tiro, que le ha dado vuelta, que el palomo sale, lo pega y le dice, ahora no para. Y este es el otro que también, el otro de ti que está bueno, ¿eh? Son empedrados. Este es más agresivo que ese. Este tiene mejor espectáculo. Todos son pichoncitos entonces. Pichones, los que tengo ahora. Tenía 5 viejos aquí y los bajé. ¿Piensas competir? Pienso competir. Si todo va como va hasta el momento, que ya compramos un poquito maíz y eso. Porque tiene que tener Tiene de estos preparativos, tú no puedes competir así. Yo sabía que venía con algo por ahí. Cuando pasó, pasó el empedrado ese por aquí arriba. Ah, se tira, el empance. Hola, papi. Hola. Hola, papi. Ven. Este hijo de Paloma es algo más que soñar. Morocho, tú sabes quién es Maracha, ¿no? Sí. Pues pregúntale a él. Fanático para Blanquito este. Ah, sí. Sí, fanático. Maracha, fuimos una pila de competencia de la Champions. Pregúntale a Maracha, oye, compadre. Como me gusta el palomito ese blanco, tú, con el prieto ese. Ven. Yo te digo a ti que este, si se porta bien, se tiene que meter del 1 al 10. Y mira, esa pluma es un tetón. Entonces te vemos pronto en competencia. Si Dios quiere, porque el año pasado no pude competir porque esto era un destrozo aquí. Estaba en candela esto. Si hubiera competido, pero el que quería conmigo en ese momento estaba pasando por circunstancias en la vida y no podía ayudarme, y yo mucho menos. Andaba mal. Entonces ya no se compite, pero este día sí vamos a competir. Con este blanquito, con el empedradito, si no pasa algo, porque sabe que uno dice, no, eso van, pero a veces las circunstancias y eso... No, es que así, la vida está difícil. Ahí, es así como es. Mira, tú quieres un palomo que yo lo he pagado, el Marquefer, me regaló de él. Sí. Lo compitió, lo tenía los tetones. Ese sí te queda loco. Ese de que yo solté blanquito, ya ese no, todavía no hubiera virado. Y mira con correo. Sí. Ay, tú no ves que te mira línea recta. Tú dices, ¿dónde va? Para el eléctrico, para el cotorro, ¿dónde va? Para, mira, para la antillana, por ahí para. Dice, no puede ser. La gente dice, está tirado. Y siempre con el resultado, con la paloma. ¿Me entiendes? Sí. Este paloma me regaló de él y yo le quise volar 3 veces. Y las 3 veces me lo cogieron, no quería sentar esto aquí. Lo vendieron para Jaimanita, me dice a mí el loco, oye, se lo vendí para allá, para donde están los azulejos. Sí. Y después me llamaron, oye, el palomo sendera, no sé, de familia. Yo lo compré allá, que lo cogieron perdido. Y le miró de ahí. Mira, observa aquello. Ay, coño. Observa aquello cuando da el bicho ese. Observa. Hay palomero van para males, mira. Mira, ahí va a atacar. Ah, no, hay una arriba, mira. Dale, gola. Ah, bueno, vale. Demuestra, cojones, demuestra. Llegale para que lo pueda traer. Ahí, llegale para que lo pueda traer. Mira para que cómo se pone el caballo. Oye, es más agitado de ala. Mira para que. Ya me caen los palomos. Bueno, todo el mundo quiere alar para su casa en la vida real. Uno dice, no, que más me cae, pero... Él está en lo mismo que yo. Sí. Es la lucha. Ah, digo, cojones, me vino arriba. Eso es lo que tiene que hacer un palomo. No está volando tanto. Cuando le llegan, vale, manda para la casa. Por eso que estábamos hablando ahorita, un palomo eso espectáculo y no ala para la casa, eso no puede hacer una lista, no puede hacer nada. La gente, no, hacer para mi casa, que tengo palomos mejores que los tuyos. No, pa. Sí, verdad que vuelan como los míos, o puede ser que mejores. Pero yo le digo, ven acá, papi, y cuando trae la paloma para el techo. No, que mira para acá, yo. 6.000 caballos, que se ve, que las ataque, pero no mandan. Mira, este blanquito cogió 3 palomas con él nada más. Y ha tirado en 20 y pico. Sí, porque esa es la otra, la gente mira las cogidas. Pero... ¡Claro! Mira, mira para qué, mira para qué, mira para qué. Los palomeros van diciendo, mira eso, oye, no pega, no acaba de pegar, no acaba de pegarse, ese pelú está acabando. Ya le metió en la alea. No, lo trae, lo trae, lo trae, lo trae, lo trae, lo que lo trae, lo trae. Le fue un día adelante. Hoy lo voy a ir a ver. Sí. En la convención, ya te mueves. Ahí la convención, la convención. Convención. Ahora viste el teléfono, se le ve ahí a la cara. Yo te digo que ya la vez se dobleaba aquí ya. Ya la vez se dobleaba aquí ya. El hijo del Peradito, hijo de Soto. Con la paloma, con la que tiene el cambute. Mira el tetón, ¿no viste el tetón que tiene? Dale, papi, cógela. Cógela. Dale, que tú esperas. Está riado, el sol que hace, el tetón ese lo... Sí. El bolo de estas palomas. Sí, sí. El bolo de estas palomas. Así no sé, chico, era. Bueno, cuando. ¿No te acuerdas cuando la hita que chocó el Galáctico? Para mí que saben más, compadre. Se parece al bolo de estas palomas. Sí, ahí así mismo. Y así mismo, tico. Así mismo, tico. Idéntica es. El sol es y los torones, ese es un chacho. Vamos a sentir ese bichito ahora. Aterrillado. Mira que una langosta. Falta que... Ah, mira, aquí no hay paloma. Entonces tú piensas que yo voy a tener palomas aquí que cojan 100 y pico, 200 palomas. ¿No puedo tener? Mira esto es. Mira para qué. Mira para qué. Mira, él lo tenía ahí. Yo me lo iba a llevar Yuma, yo me llevaba saco de palomas en la lancha. Y entonces le dije, ya no puedo dejarte nada más porque ya no sé si hoy o mañana. Lo traje, lo solté en los panecitos. Se perdió. El palomo. ¿En casa de él estuvo qué tiempo él? Bueno, se perdió el palomo. A las 2 horas no estaba el palomo aquí. Me fui para que otra. Cuando vine, una pichona empedrada correa ahí con él. O sea que cuando vino estaba traída. Esto es palomo de rejón. Y voy a mí, que si te pones a obviar, ahorita viene con una ahí. No, mi hermano, mira, yo no, esto no es muela ni nada, son así. Yo quiero verlo alto, de verdad. Échate esto, deja que vea esto. Esta es la paloma vieja. Oye, son palomos que andan bien pegados. Mira a ver si lo puedes coger ahora ahí. Mira, mira ahora. Porque tiene mucha muda. Ah, que todo un tiempo también que... Ahora, le a la paloma ahí. Ese palomo es que toda la semana coge palomo. Seguro. Al seguro. Esa hija ahí también. Esa la han dicho 150 fulados. Y después me la regalaron. Y esa es la paloma de bebé, la mamá, el barquito, el sucito, el blanco de foca. Ya llévame. Ese palomo le entra algo morrillo. Y por la gente decía, oye, queremos morrieron. Sí, ¿verdad? No, el vuelo no. Yo te voy a soltar eso a ver si eso. Mira, te estoy diciendo que es una controversia de años que mis palomos tienen que tener de morrillero. Y mis palomas son de hace 30 años. Siempre ha estado el debate de ese tipo, porque la gente dice, bueno, yo no le he echado morrillo, pero por atrás... Ah, sí, no, claro. Mira, ¿qué clase de tiro ese, mira. Si yo le meto este paloma, esa paloma.